La distancia física entre una persona y otra es la clave para que pueda tener el punto de partida para evitar el contagio. En un local que debe ser abierto es donde debe estar la reunión. Se acostumbra, por ejemplo, en parqueos que son amplios, de colegios, de institutos, de universidades, donde pueda realmente respetarse esa distancia física. El egresado, el bachiller, quien sea el que se está graduando, debería ser acompañado mínimamente por una o dos personas de su familia y el grupo no debería ser grande. Hasta pueden hacerse grupos de graduación separada, aunque se tenga que repetir y no juntar muchas aulas, por ejemplo, de un quinto año al mismo tiempo, porque la distancia física, el poco número de personas, el uso de la mascarilla permanentemente y mejor todavía con el protector facial para una doble protección. Ese es otro elemento muy relevante. Los asientos donde van a estar deben estar todos rotulados para que se sepa exactamente dónde va cada quien. Y una de las cosas importantes en el protocolo es que también existan medios para ayudarse. La persona a veces anda en su bolso, porque ya nos estamos acostumbrando a eso, su botellita de alcohol o de líquido o en gel. Pero también el centro que está organizando el evento debe poner a la orden en muchos sitios el gel para poder hacer esa protección también de las manos. Realmente se requiere tener personas que guíen, como decanes, que guíen a dónde se va a aceptar exactamente la persona y que también supervisan que se estén cumpliendo las normas. Siempre los graduandos tienen la libertad y la opción de no asistir. Mientras más personas decidan no asistir, menos riesgo va a haber para los que asistan. Entonces hay personas que porque se cuidan y cuidan a su familia en el mejor grado posible, no van a asistir a un evento, aunque sea su graduación. Se va a recordar, fue la graduación en la época de la pandemia. Y entonces el número de personas no puede ser alto, tienen que haber mecanismos para controlar ese número de personas, pueden hacerse algunas partes del evento virtual para que sea de muy corta duración, además, para que el tiempo de exposición sea bajo, sea menor que eventos prolongados. No pueden hacerse fotografías grupales o también acercamientos para abrazarse, acercamientos para recibir el diploma. Pueden perfectamente existir mecanismos en el cual se pone una mesa donde se le pone al que llega a retirar su diploma y no se acerca nunca a una mesa de presidium que no debe existir o debe estar apenas con dos o tres personas distanciadas para que pueda realmente no recibir directo de una persona con quien se acerca. Aunque se tengan las protecciones, excederse en los protocolos nos va a asegurar, creer que se excede uno en los protocolos nos va a asegurar una mayor protección. Y realmente no queremos que el resultado de una graduación sea la aparición de nuevos casos de COVID-19 por haber realizado el evento presencial.